Rivera creció un 50% en su voto. Es verdad que probablemente esa campaña sirvió al PP para movilizar a su electorado. Es verdad que pudo suceder eso. Pero es evidente que la inmensa mayoría de los votantes en nuestro país lo hicieron por razones que tienen que ver con nuestra realidad, que tienen que ver con aquello que realmente preocupa y que fue lo que el BNG trasladó en sus propuestas, en una campaña tranquila y en positivo, que tiene que ver con la sanidad pública, con las residencias para personas mayores, con la educación, con los servicios, con la mejora de los servicios públicos, con la crisis industrial, con la crisis demográfica que padece nuestro país. Creo que esos fueron los elementos fundamentales en este proceso electoral y, por lo tanto, pues lamento si decepciono a medios y opinadores madrileños, pero creo que no van por ahí las cosas, ¿no? Por fortuna somos un país con dinámicas propias, somos una nación que en unas elecciones nacionales como las que se produjeron este domingo son esas dinámicas propias las que tienen mayor peso, a pesar, insisto, del interés en españolizar la campaña, por un lado por parte del Partido Popular, pero también lo hicieron el Partido Socialista y Sumar con una presencia permanente de sus líderes, ministros, ministras, etcétera, en la campaña electoral.